Clínica 34. ¿De qué se enfermó? Del corazón, le dio un infarto. Ya le había dado uno en el 89. Uh-huh. Mi mamá en ese entonces estaba de gira, estaba una gira en Colombia, y le da el infarto, le toca a mis hermanas llevarlo y la chingada. Y entonces, después de ahí, mi papá dejó de fumar, cuidaba su alimentación, se salía a caminar al Parque Roma y daba vueltas. O sea, ya chingó a su madre. O sea, así como muy cuadradito, ¿no? Como sí. Que la vio cerca, güey. Sí, sí. Y eso fue los primeros años. Después, de repente, mi papá llegaba a la casa y le decía, Chela, la señora que me ayuda a mí, que tiene conmigo 18 años, tiene con mi familia, estábamos haciendo cuentas ayer o antier, Chela, y estábamos... Chela es tu la señora que te ayuda de toda la vida, 18 años... 18 años conmigo. Nada más contigo. Nada más conmigo. Verga. Con mi familia, tío, llegó de 17, güey. O sea, 40 años que llevamos con mi familia. Se iba a tener hijos y luego regresaba. Y ahora que sus hijos o sus hijas han tenido, porque su hijo es muy inteligente, no se ha casado y no quiere pedos. Él se la pasa con madre. Saludos, porque siempre ve las entrevistas. Entonces, cuando va a tener nietas, me dice, voy a atender a mis hijas. Y se va un tiempo y regresa. ¿Qué tal, Marco? Pero conmigo... Y toda la confianza, o sea, de parte que de mi familia. ¿Desde que entonces te conoce? No. Ok. O sea, ya estaba chavito, sí estaba chavito. Hoy nos estábamos acordando de un perro que teníamos y nos podemos platicar. Y dice, puta, ¿cómo pasa el tiempo y cuántas historias? Y que lo único que te llevas al final de cuentas son los recuerdos. Sí. Nada más. Sí, sí. Y bueno, total, me la estaba cogiendo. No. Como a Chela, güey. No, a Chela, no, mi respeto para Chela. Y a sus nietos. No, ¿cigarrito? Sí. ¿Quieres? Aquí te traes. Sí. Puta, güey, qué bueno, porque antes nunca traías, cabrón. Ya sé, güey, pues es que en Televisa nunca pagaban, güey. Pero ¿cuándo te faltó conmigo, compadre? ¿Cuándo te faltó? Nunca. Creo que es la primera vez que voy a fumar a cuadro. De veras, güey. Sí. Nunca, no nunca te fumo, creo, güey. Nunca fumo en las entrevistas ni nada. Pero ni, yo pues menos en Televisa. O sea, en Televisa, en los cortes, en ese entonces, ¿te acuerdas, güey? Puta. En los cortes fumaba. Cuando no había la bronca de fumar en espacios cerrados. Y se sacó 5-4 y lo aventabas ahí en la, sí, y la chingada. Castillejos, paz descanse, que fumaba también. Hay ahí una en todos muy lados. Bonita de Castillejos que. Muchas. Vamos a platicar. Yo sí lo voy a platicar, me vale mal. El otro diciendo que yo soy bien lindo, güey. No, pero no esa. La otra de una compañera que no sé su nombre. Pero por 500 pesos. Esa es muy buena. Pero ahora te lo platicamos. Sí, vamos a platicarla sin el nombre. Sin el nombre, ¿verdad? Sin el nombre, sí me la aviento. Sí. Bueno, total, estoy aquí unos días y me dice el doctor, el viernes sale. Ya se le llenó, el viernes sale tu jefe. Ah, Chela, por lo que dije, Chela. Que le decía, Chela, me regalaron unas cosas ahí, bájalas del carro. Y bajaba del carro lo que le habían mandado a mi papá y una bolsa de chicharrones de la Ramos, así grasosa y la chingada. Entonces mi papá, güey, bien cabrón, se me hace que se andaba tragando mugrero. Ajá, por fuera. Y fumando y la chingada, pero en la casa como que era muy serio. Le da ese infarto, entra al hospital, está unos días ahí, me dicen que iba a salir, me regreso a México al día siguiente, es un jueves, me dicen que iba a salir el viernes. Y el viernes iba a ir a ver la obra ¿Qué tal Dolly? Con Silvia Pinal, y literal, estaba cerrando la puerta del departamento y suena el teléfono. Me regreso a un teléfono de los de antes, güey, de los de disco. Uh-huh. Y agarro el teléfono y es mi cuñado Edgar, el esposo de Luzma, mi hermana, y me dice, Fer, tu papá ya está descansando. ¡Put! Ya ni te preparó, ni siéntate tantito. En seco, güey. Ay, güey. Y entonces, pues sí fue un madrazo, ¿no? Le digo a estos güeyes, ¿qué hacemos? La chingada, le digo, no, ustedes denle, deja ver qué hacer. Ahorita tenemos la facilidad que hay muchas aerolíneas y la facilidad de comprar en línea y la chingada. Y entonces vuelos en la noche. Uh-huh. En ese entonces no había tantas opciones como ahora, hace 25 años. Y entonces ya no conseguí boletos, iban a ser las 8 de la noche. Entonces ya no conseguí boletos para regresar y me voy a la casa de mi tía María Victoria, que en paz descanse. Ahí con... En ese trayecto de tu departamento al departamento de tu tía, ¿qué pensabas? Un chavo de 20 años. No, güey, un desmadre. O sea, mi mente estaba encabronado. Porque mi papá, porque si ¿Son reclamos hacia Dios? Sí, claro. Estaba yo encabronado con Dios, con la vida, con los doctores, porque el cabrón me dijo que iba a salir el viernes y me vine para acá. Me hubiera quedado, cabrón.
Fallece en el hospital. Fallece en el hospital. Y le toca a Maru estar ahí. Mi carnala llega al hospital a cubrir a mi mamá. Mi mamá le dice, me voy a bañar a la casa. Se va a mi madre hacia la casa y ahí se muere mi jefe. ¿En qué hospital estaba? En la 34, de especialidades. Okay. Uh-huh. Y la neta, digo... O sea, quiero entender... Los mejores doctores, güey. De estar consciente, estaba platicando con Maru y de repente... Sí, cuenta Maru que le dijo, ponme al güero Benavides para ver... Las noticias. Ah, quería ver el pronóstico, le encantaba ver el pronóstico. Y en ese entonces no estaban las viejas. Bueno, estaba don Miguel Ángel Vidal, que acaba de morir, pobrecito, que murió don Miguel Ángel. La institución, el maestro de todos. Estaba don Miguel Ángel en ese entonces, pero me gustaba mucho ver el pronóstico del tiempo. Mi papá tenía, o teníamos en la casa, el comedor, y afuera, o sea, había una ventana, y afuera instaló un termómetro, porque así veía a qué temperatura estábamos. Todos los días preguntaba, ¿a qué temperatura estamos? Para que fuéramos a ver el pinche termómetro. Le encantaba la temperatura. Y voy con mi tía y tengo bloqueados un chingo de momentos de esos días. ¿Del avión te acuerdas o en el avión que venías pensando? No. No. Me acuerdo, por ejemplo, cuando bajamos en la terminal A. Ahora tenemos tres, pero en la primera, en la de siempre. ¿Qué era Mariano Escobedo en ese tiempo? Ajá. ¿Te acuerdas que en el pasillo había kioscos ¿sí? en medio pues sí. que vendían la carne seca y todas las mamás que venden ahora arriba? Estaban en ese pasillo. Llegamos al día siguiente en la mañana, en el primer vuelo, y ver los periódicos en primera plana. Muere Romo, le chinga, puta, güey. Esos son de los flashazos que tengo. Del velorio. No me acuerdo de cosas, güey. O sea, era demasiada gente todo el tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, de Emily. De Emily me acuerdo mucho. Porque se me acercó. Emily estaba empezando. Sí. Y me dice: hola, yo soy Emily de Emily Los Villarreal. Porque se llamaba Emily Los Villarreal. Don Rómulo siempre nos apoyó mucho. Lo siento mucho. Esa parte la tengo. Tengo como pedacitos. Me acuerdo cuando termina, para entrar a la Purísima era imposible, estaba hasta la madre de gente en la Purísima. ¿Y esa parte te gustaba? Así, No, para nada, güey. No, ok. O sea, para mí, entiendo la otra parte, porque mi papá era del pueblo. Sí. O sea, mi papá era de la gente. Sí, sí. Sí era de nosotros, porque era mi papá. Pero mi papá siempre se entregó a la gente, güey. Uh-huh, uh-huh. O sea, su vida era la gente, le encantaba trabajar, cabrón. ¿Te acuerdas del mejor momento que viste con tu papá? Del mejor momento que viví con él, yo que digo, viví muchos, pero verlo en los circos, ver cómo lo querían, o ver, y me acuerdo también perfecto, de circos que a lo mejor un día no jaló porque no hubo gente, porque llovió, porque era media quincena o la chingada, y que mi papá le dijera a los del circo, hombre, en el otro nos arreglamos, y no cobrarles. Uh-huh. Y entonces dices, ay, cabrón, o sea, era parejo el viejo. Era muy, demasiado. Es más, cuando mi papá se murió, ya ves que tenemos en la ANDA un fondo para los muertitos. Uh-huh. El 50% de su testamento de la ANDA estaba asignado para previsión social. Así de nombrado estaba del gremio. Y de la ANDA también. Uh-huh. Entonces, siempre fue un güey que dio mucho. ¿Cuál fue el peor regaño de tu papá? El peor regaño, yo creo una vez que llegué pedo, porque mi papá no tomaba. Nada. Entonces. ¿Nunca tomó? Nunca tomó. Digo, no sé si antes que yo. Digo, yo nunca lo vi. Nunca lo viste, Pedro. Nunca lo vi. Lo más que vi que se tomara fuera media cerveza cuando estábamos a 45 grados. Por la sed. Mandaba a comprar. Porque mandaba a comprar. En mi casa no había cerveza. Mandaba a comprar una cerveza con todo y envase porque no teníamos. O sea, en mi casa no había cartones, güey. Dices, ¿cómo puede ser una casa así? Eso no es una casa normal, güey. Mandaba a comprar una cerveza, se tomaba la mitad en un vaso. Uh-huh. Tenemos unos vasos bien feos, güey, pero me acuerdo mucho de esos vasos, como chaparritos redonditos, los que todos teníamos en ese entonces. Y se tomaba la mitad y luego se subía a dormir. Le daba un chingo de sueño, se subía a dormir y ya está, güey. Y así, su vida era trabajar y la familia. No era de fiestas, no era de desmadre, no era de nada. Y entonces dices, ¿y uno de dónde salió, güey? ¿Verdad? ¿Y el mejor consejo tu papá? Te digo, muchas veces no eran consejos de que te los dijeran, sino de que lo vieras. Ya el ejemplo. Mi papá viviendo a 4 cuadras del canal, llegaba una hora antes al programa. Y yo nunca lo hice, güey. O sea,
Yo mucho tiempo raspando y la chingada. Ahora trato de ser muy puntual. Para mis cosas soy muy puntual. Me caga la impuntualidad. Me caga jugar con el tiempo de la gente y que jueguen con el mío. Uh-huh. Pero llegaba raspando yo los programas, güey.